Dímelo familia de YouTube, bienvenidos a mi canal. Nuevamente comenzó la temporada número 2 de NBA 2K25 y gracias a que mi afiliación Rise ganó la temporada número 1, recibí un 40% de potenciador en el nivel de reputación. Por lo tanto, llegué al Starter 4 y desbloqueo todas las animaciones elites en NBA 2K25, y en este video las están viendo ya en gameplay, pero igualmente se las voy a enseñar todas las que se desbloquean. Así que estamos aquí en el menú de animaciones y en mi opinión personal, lo más importante que se desbloquea son las bases de Patty Mills y Kevin Porter Jr. El que sabe, sabe, no les tengo que hablar mucho sobre Patty Mills. En 2K24 era absolutamente meta. Todos los bases, todos los PG, todos los point guards utilizaban este tiro customizado porque la ventaja que te daba en el punteo y en la ventana verde era del cielo a la tierra. Así que, en experiencia personal, ya lo he probado en 2K25 y me encanta. Aún le estoy haciendo algunos ajustes en las manos para poder conseguir visualmente ese punto exacto para que salga verde. Pero hasta el momento, uff, me encanta. Entonces, Kevin Porter Jr., no lo he probado, pero en 2K23 a mí no me gustaba mucho este tiro porque visualmente es feíto. Y a mí un tiro que visualmente no me gusta automáticamente me afecta en la ventana verde. Así que hasta el momento no lo he probado. Como ven, abajo en la izquierda pueden ver los requisitos que requiere cada animación para poder equiparla. Así que siéntanse bienvenidos en cualquier momento para pausar el video y darle zoom para que puedan ver qué necesitan exactamente para equipar las animaciones. Porque si me pongo a hablar de cada una de ellas, les hago un video de 40 minutos y ese no es el punto. Ustedes saben que yo valoro mucho su tiempo. Así que gracias por ver este video. Regálame ese like. Y recuerda que tenemos servidor de Discord para que ustedes se unan y sean parte de la comunidad. Y si juegan solo, también lo pueden escribir en el servidor y conseguir personas. Las bandejas. Tenemos Kawhi Leonard. No lo he probado porque número uno no la puedo equipar y número dos, pues mis requisitos no la puedo utilizar en mi base. Así que eventualmente con el lockdown estaré equipándola y verificando si es buena o no. Tyrese Maxey ya lo he probado, me encanta más que Trae Young, que es la más que utilizo en mi base que tiene bandeja. Así que les puedo decir que Tyrese Maxey como bandeja, buenísima, ¿ok? Seguimos con los estilos de mate y tenemos Michael Jordan. No lo he probado, pero aparentemente es súper meta. Está de los mates más utilizados en el juego, ¿verdad? Para los que lo pueden equipar según el nivel de reputación. El fade de Devin Booker lo probé. No me gusta, prefiero quedarme con Pro 2. Y también sacamos el de Kobe Bryant, que para los jugadores 6'5 a 6'10 aparentemente es meta, ¿ok? Así que seguimos con el Spin Jumper, el de Gary Irving, no lo he utilizado, así que no les puedo hablar mucho. Tenemos también los Fades en el poste, sacamos el de Kobe y sacamos el Pro 2. Seguimos con los ganchos en el poste, tenemos Anthony Davis y tenemos el más tóxico, que es el de Joel Embiid, que es el más que se utiliza para los que juegan en el poste. Asqueroso si tú lo haces. Seguimos con los tiros en brinco desde el poste. Tenemos los de Kobe Bryant, son absolutamente preciosos. Qué pena que no los puedo utilizar en mi base, ¿ok? Así que seguimos en organización. Tenemos el estilo de pase Darius Garland, que requiere 92 de pase. Una bestia, ¿verdad? Supuestamente está durísimo. Yo no lo puedo equipar, así que las pruebas no las puedo hacer eventualmente. Aunque con el tiempo pienso hacerme un base con 99 de pase. Quiero experimentar ciertas cosas, así que pronto les diré. Los estilos dribbling, De'Aaron Fox y Tyrese Maxey, ninguno sirve. Absolutamente, Darius Garland va a seguir siendo meta. En rapidez y explosividad. En el size up tenemos Kobe Bryant, no sirve. De'Aaron Fox, no sirve. Steve Francis, absolutamente una bestia de size up, así que si tú puedes equiparla, te lo recomiendo al 600%. Darren Garland no sirve, Tim Hardaway no sirve, Michael Jordan está entre las más que se pueden utilizar porque sigue siendo igual de explosiva que en 2K23, así que qué les puedo decir, ¿no? Los breakdown combos regulares, el de Michael Jordan, no me gusta, es muy lento, es muy estático, no crea espacio, no crea explosividad.
así que no le veo sentido utilizarlo. Los escapes, los movimientos de escape, Trey Young y Kemba Walker, los más utilizados el año pasado en 2K24. Trey Young no me gusta, Kemba Walker me gusta más, así que si pueden equipar el Kemba Walker, háganlo. Si no, Stephen Curry sigue siendo una gran opción y aparentemente la mejor. Los movimientos de combo, no les voy a mentir, si alguno de ustedes me puede ayudar para saber cómo puedo activar estas animaciones, me dejan saber porque yo de verdad que no sé. Pero esta de Tim Hardaway está durísima, crea muchísimo espacio y tiene ese movimiento que están viendo en pantalla que me gusta. De'Aaron Fox también tiene ese doble behind the back explosivo, pero vuelvo y digo, no sé cómo activar esa animación. Los crossover, Giannis Antetokounmpo, jodísima, rotísima, jotísima. Si la puedes equipar en tu jugador, hazlo, porque de verdad vale muchísimo la pena, es muy explosiva y es bien difícil que te quiten el balón en esta animación. De'Aaron Fox me encanta, yo utilizaba Jordan Poole y ahora estoy utilizando De'Aaron Fox porque es más explosiva y protege un poquito más el balón. Seguimos con los behind the back, ninguno sirve, lo mismo, Darius Garland sigue siendo embuste, Trey Young sigue siendo el mejor del juego, ¿ok? Step back, Stephen Curry y De'Aaron Fox y Chris Paul, ninguno sirve. De nuevo, ninguno sirve, Zach LaVine sigue siendo el mejor. Darius Garland se pegó bastante en ser uno de los mejores, pero a mí no me gusta. Tyrese Haliburton sigue siendo bueno para un movimiento que se puede hacer speed boost, pero a mí no me gusta igualmente, ¿ok? Y el estilo de triple amenaza, Kobe Bryant, me gusta, aunque esto es más visual. Y ese jab step también es muy explosivo, el que van a ver ahora en pantalla, ese y el próximo. ¿Ese? No, el próximo. Ah, el próximo no lo hace. Anyways, pero yo me lo cambié y me gusta más. Ese que vieron ahí era el que estaba esperando. Y ya para acá son rituales y nada importante. Entonces, por último, les quiero enseñar los mates que se desbloquean. Y es los 360s atléticos, que este que está aquí, realmente yo les recomiendo que no los utilicen. Tenemos los quick drops, que son bastante baratos y son buenos. Se necesita solamente 80 de mate y 60 de vertical. Vale muchísimo la pena. Los he probado anteriormente. Y los side clutch of one también se desbloquea aquí. Los standing dunk no se desbloquea mucho. Y de nuevo Michael Jordan es el otro que se desbloquea al llegar a Starter 4. Así que nada, familia. Ahí les dejo todas las animaciones. Cualquier duda o pregunta, en confianza me pueden escribir. Los veo en el siguiente video. Bye, bye.